Si también pudiéramos tener clarinetes, no te puedes imaginar el maravilloso sonido de una sinfonía con flautas, oboes y clarinetes. Mozart escribía esto a su padre desde Mannheim el 3 de diciembre de 1778. Y es que cuando salimos de un concierto o escuchamos alguna grabación, lo primero que nos seduce del clarinete es su aterciopelado sonido, razón posible por el que el propio Mozart quedó encandilado escribiendo en sus últimos años de vida su famoso concierto para clarinete y orquesta, momento musical que se popularizó en la oscarizada película Memorias de África, con un reparto excepcional como el de Meryl Streep y Robert Redford. El clarinete es un instrumento de la familia de viento-madera junto con la flauta, el oboe, el fagot y el saxofón. La diversidad de tamaños de clarinetes existentes a través de su corta historia forma una gran familia instrumental. El clarinete tiene un amplio registro entre la nota más grave y la más aguda, además de versatilidad, pues permite al ejecutante un control del timbre y del sonido. Por esto se le considera uno de los instrumentos más importantes de la orquesta, situándose en el centro en la fila de los instrumentos de viento-madera. Por otro lado, el clarinete ocupa un lugar destacado en las bandas de música, colocándose a la izquierda del director y teniendo una función melódica y armónica muy similar a la que realizan los violines y violas en las orquestas, teniéndose que enfrentar a multitud de pasajes muy virtuosísticos. Hola, pues nada, aquí vamos a presentar otro de la familia de los clarinetes. Es el clarinete bajo, es el penúltimo más grave de la familia. Hay otro más grande, que es, bueno, dos más grandes, que es el bajo y el contrabajo, y otro más grande todavía, pero eso no suelen ser comunes. De los comunes, esto es el clarinete bajo, el más grave de los normales, y lo igual que el otro clarinete también se conta por las distintas piezas, la boquilla, en este caso se llama tudel, no se llama barrilete, cuerpo superior, cuerpo inferior y la campana. ¿Vale? Y ese es el sonido más grave. Buenas, soy María Canas, soy profesora de la Academia Municipal de Música, doy clarinete y saxofón y bueno, pertenezco a la banda desde hace 22, 23 años. Soy componente con el clarinete. Lo que vamos a presentar hoy es el instrumento que tengo en las manos, que es el clarinete, que pertenece a la familia de viento-madera y se compone de 5 partes: boquilla, barrilete, cuerpo superior, cuerpo inferior y campana. Es de viento madera porque tenemos una boquilla con una caña de madera, que es lo que nos hace que el instrumento suene. Es uno de los instrumentos principales, bueno, principales, quizá más dominantes en una agrupación, como es una banda. Tiene que haber mayor número de clarinetes que de otro instrumento, ya que lleva la mayor parte de la melodía casi todo el tiempo. Thank you.
Dentro de la versatilidad a la que anteriormente hacíamos referencia, encontramos los distintos géneros y estilos que el clarinete puede abarcar, como el jazz, el blues o la música popular, encontrando a numerosísimos intérpretes como Benny Goodman, Artie Shaw, Woody Allen o los intérpretes más modernos como Martin Frost o Sabin Meyer. Pero la verdadera razón del conocimiento sobre este instrumento en la población de nuestro país se la debemos a nuestras bandas de música, instrumento poderoso que ha inundado cada población de nuestra geografía, aportando tanto a nuestra sociedad. Por convicción y por temperamento, soy opuesto al arte que pudiéramos llamar egoísta. Hay que trabajar para los demás, simplemente sin vanas y orgullosas intenciones. Solo así puede el arte cumplir su noble y bella misión social. Y con esta frase de nuestro compositor más internacional, don Manuel de Falla, cerramos esta primera parte de noticias en torno a los instrumentos de viento madera que se pueden estudiar y tocar en nuestra banda de música, opción que cualquier melómano puede tener aprendiendo en la Escuela Municipal de Música o en la propia Escuela de la Banda de Música.